La plata maciza agrega mucho valor a tu servicio de mesa. Además, como coleccionista, puedes disfrutar un montón, ya que hay prácticamente de todo. Servicios para servir el pescado, para la carne, para servir ensalada, para degustar el delicioso caviar, tenedores exclusivos para las ostras, para los caracoles, también para el melón. La plata antigua ofrece absolutas maravillas. Servicios para los frutos rojos o para las fresas, para los pequeños dulces, sin olvidar los juegos de cucharillas en café y té. Pero en el programa de hoy mostraré uno de los más deseados y cotizados, los servicios de helado, o como llaman en Francia, service à glace. El desconocimiento hace vender estas piezas no en subastas, sino a peso, una auténtica locura. Hoy analizaré este tema y también, como siempre, los punzones, la prueba de identidad de este juego. Espero que tras este programa, si alguna vez heredáis o abrís unos cajones y descubréis algo así, no se os ocurra ir a un compraventa de oro o plata. Y antes de empezar con la descripción, os invito a los nuevos, que sé que sois unos cuantos, a suscribiros y aprender a coleccionar plata con mis consejos. Silver Queen Arte presenta un lujoso juego de servicio de helado estilo Renacimiento en plata maciza sobre dorado de la parisina firma Maison Enan, concretamente de Enan et Vivier, realizado entre 1891 y 1896. Su peso, íntegramente en plata de 950 milésimas, es de 218 gramos. La plata sobredorada en esa época era muy habitual y está muy valorada. Por lo tanto, tener cuidado en el proceso de limpieza de estos objetos y tener en cuenta que este sobredorado protege de la oxidación. En la ornamentación renacentista podemos encontrar mascarones, querubines, cabezas de guerreros, representaciones mitológicas y la hoja de acanto alargada. Algo que se repite en las cuberterías de este estilo es precisamente este calado que vemos en este juego. El primero que tengo así. Los que ya me seguís de hace tiempo, seguro que lo reconocéis, este juego, porque lo compré en la Feria de Antigüedades de Torrelavega, en el desembalaje. Entonces ya os dije que debía ser de una gran manufactura, pero hasta ahora no he tenido tiempo de estudiarla. Os dejo ese programa al final en miniatura. Las formas que presenta este juego podían ser identificadas tal vez como un estilo Luis XVI o también Imperio, pero hay diferencias. Diferenciarlas de izquierda a derecha. Luis XV, Luis XV, Renacimiento, Luis XVI, XVI, XVI y el último es Imperio. Los motivos renacentistas en este juego están muy claros. Un follaje estilizado con un dibujo simétrico a lo largo de un eje central y un remate de palmeta. La cubertería de helados es fácil de reconocer, aunque por aquí muchas veces la llaman de postre o pasteles, pero es incorrecto, son distintos. En el tipo cuchara, que es esta, uno de los lados es biselado y el otro ligeramente levantado. La siguiente, la pala, también es uno de los que forman parte de estos servicios de helados. Los vendedores franceses especializados dicen que es para el hielo. No acabo de entender exactamente qué utilidad tiene o cómo se usaba, ya que no lo he visto nunca. La forma que tiene también es muy útil para servir los helados. El mango está completamente decorado por ambas partes, pero la parte de arriba, al igual que la
cuchara es lisa. Ambos son muy robustos. La pureza 950 es altísima, por lo tanto, es muy maleable. El calado es realmente espectacular. Y de nuevo la palmeta en el centro, simétrica. Ambas en el mango presentan dos siglas entrelazadas, una P y una N. Por cierto, ¿habías visto alguna vez un juego así? ¿Te gusta? Espero tu like si es así y también tus comentarios. Respondo a todos personalmente. Es el momento de conocer estos punzones bajo relieve muy pequeñitos y prácticamente infalsificables. El del orfebre, una H y una V, en la parte de arriba un capullo de rosa y abajo una estrellita. Enan et Vivier. No hace mucho os mostré esta pequeña cafetera de las llamadas egoístas de esta firma, no exactamente este periodo. Quien quiera conocer algo más de esta manufactura podéis ver y retomar ese programa al final en miniatura. Pero os dejo en unas pequeñas capturas y por orden cronológico todos los punzones de esta espléndida manufactura francesa. Ahora llega el nuestro, que fue inscrito el 3 de julio de 1891 y tachado el 7 de agosto de 1896, en el 77 de Rue des Archives, París. El siguiente punzón ya es famoso en este canal. Creo que más plata francesa no vais a ver en ningún otro sitio que aquí. Y es que la cabeza de Minerva mirando hacia la derecha dentro de un octógono nos garantiza nada más y nada menos que 950 milésimas de pureza. En esa época, más tarde, se transforma en plata sterling, se estandariza, mejor dicho. Lo cierto es que puedo mostrar mucho más, pero mejor es prácticamente imposible. En esa época, París era la capital mundial del arte y exportaba a todo el mundo sus mejores piezas. Los orfebres proliferaban por toda la ciudad. La única pena que tengo es que no tengo la caja original, pero con el tiempo seguro encontraré alguna caja en el mercado secundario. Ahora quiero hablar del tema de venta a peso en una tienda especializada o en subastas. Tal vez tenéis la oportunidad en vuestra vida de conseguir o heredar una cubertería o un juego de servicio de este tipo. Tanto si son grandes cuberterías como pequeños servicios, si son antiguos y de un gran orfebre, os recomiendo sinceramente que lo llevéis a subasta, porque allí puede realmente aparecer un coleccionista que aprecie lo que tenéis. En cambio, si queréis vender una cubertería que no tiene época, tal vez un profesional o un compraventa sea más adecuado. Porque estas grandes cuberterías sin época en subastas pueden salir incluso por debajo del spot price. Y salen siempre todas, ya que los compradores las revenden después por separado. Y en muchos casos también acaban fundidas. Pero este tipo que os he mostrado hoy y las que estáis viendo ahora no van a acabar fundidas, os lo puedo garantizar. Lo que sí me está costando es encontrar un juego de cucharas, aunque sea media docena. Todas mis últimas subastas las he perdido. Espero haberos sorprendido con este fabuloso service à glace. Me despido por hoy y os dejo ahora todo el recopilatorio de juegos de servicio que he mostrado hasta el momento. Sin antes recordar que voy a hacer un par de programas espectaculares, uno para Navidad y otro para principio de año, que no podéis perderos. A los amantes de porcelana os espera un hallazgo que os dejará sin sentido. Y los amantes de la plata viene un juego mexicano
maravilloso. Es mi avance. No dejéis de pasar conmigo estas fiestas. Chao, amigos.